Vamos a grabar esta sesión. Okay, students, good morning, everybody. Let's start our English lesson for today. Yeah, we are going to something new for today. Please, can you tell me if you see a window? Can you see the window? ¿Se ve la pantalla? Yes. Can you see a window? Lisa, please. ¿Ve la pantalla? Yes. Okay. Thank you very much. I have some question for you before to start our lesson. For example, Franco, what are you going to be? What professions would you like to study? Which profession would you like to study, Franco? ¿Entendió? Which profession would you like to study in the future? ¿Qué profesión te gustaría estudiar? Which profession? Which job? Espere. Idea in Spanish. Robótica. Very good. Robot engineer, something like that, no? Ingeniería robótica, something like that. Thank you very much. Somebody else? Chelsea, what would you like to be? What are you going to be? ¿Qué le gustaría ser? What are you going to be? What are you going to be? Alec, what are you going to be? Good morning. ¿Qué profesión le gustaría estudiar? ¿Qué le gustaría hacer? Ingeniería. Engineer. Thank you. So, we are talking about present, past, or future. What we are talking about? Present, past, or future. A ver, ¿qué gramática estamos hablando, chicos? Present, past, or future. ¿Ya son profesionales ahora? No. No, ¿verdad? So we are talking about future. ¿Ok? Estamos hablando del futuro, future. So today we are talking about grammar, about future, yes? Our topic for today is going to... and professions, yes, going to and professions. Ese sería nuestro título de hoy. Vamos a hablar de la gramática del futuro, going to and professions, vocabulary about professions, yes. So here we have the definition in Spanish, yes. We have here the definition in Spanish, going to and profession. Going to is like an auxiliary, it's an auxiliary of the future, okay? It's an auxiliary, to talking about future. Going to vendría a ser como un auxiliar del futuro, okay? Y significaría un voy a ir, voy a hacer, voy a estudiar, un voy a. Entonces vendría a ser un... planes, ¿ok? Planes para el futuro, ¿ok? Planes para el futuro. Aquí tenemos descripciones en Spanish. A ver, Ashley, can you read it, please? ¿Puedes ayudar a leer en el primer punto? Going to. Cuando empleamos, donde dice en el primer punto. Yes.
Can you read, please? I miss it. ¿Dónde, miss? Ya, el primer punto que dice cuando empleamos en Spanish. Cuando empleamos going to en una oración para referirnos al futuro, la construcción se pone de tres elementos. Uh-huh. El verbo to be, conjugado conforme al sujeto, más going to, going, más el infinito del verbo principal. Excelente. Going to, uh-huh. Going to se emplea sobre todo para hablar de nuestros planes e intenciones, o para realizar predicciones basadas en evidencias actuales. Thank you very much. Entonces, vamos a ver de qué manera, de qué forma se, es la estructura gramatical, ya el uso del going to en el futuro. ¿Ok? It's talking about future, yeah, talking about your plans, your intentions, your predictions, ¿ok? For the future. ¿Y de qué manera se compone, ya? Una oración, una estructura. Siempre tiene que haber un subject, ¿no? Un subject. Before the subject. After the subject. After the subject va el verbo to be. ¿Ok? El verbo be, el verbo ser, ser o estar. Pero conjugado, chicos. ¿Ya? Conjugado. Aquí lo podemos ver. A ver, voy a señalar. El verbo to be. Ay, Dios. Que me pasa mucho. El verbo to be conjugado, donde dice be. Ok. Be. Aquí donde está indicando la flechita. ¿Ya? Ahí está el verbo be conjugado. En el presente simple, ¿cómo se conjuga? En am, is, and are. Entonces, el verbo to be siempre, siempre va a ir conjugado. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al sujeto. Pues si es I, sería I am, ¿no? Y de la manera más corta, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. Ok. They are, they're. Y luego, luego del verbo to be, ¿qué ubicamos? El auxiliar. El going to vendría a ser un auxiliar para indicar el futuro. El futuro. Ok. Luego ubicamos, luego del verbo to be conjugado, se ubica el auxiliar going to. Yes, going to. Luego, el infinitivo del verbo principal. El infinitivo del verbo principal. Cuando hablamos del verbo infinitivo, quiere decir que está en su forma básica. Uh-huh, en su forma básica, que no cambia. ¿Ok? Si es el verbo play, será play. Study, study. Watch, watch. El verbo eat, eat, comer. Entonces va en su forma básica. No cambia nada. No se le aumenta nada. Entonces, para decir yo voy a ser, ¿ya? Yo voy a ser una doctora. Entonces tengo que poner el. Aquí podemos escribir una oración. ¿Ves? Aquí debajito podemos escribir en el punto número 3. Ya podemos poner un ejemplo. ¿Ves? Entonces si digo yo voy a ser un ingeniero, entonces pondría, ¿ves? Subject, primera persona, puedo poner I am o de la manera más corta, ¿no? Normalmente usamos la manera más corta, I'm
o I am. Luego ubicamos el auxiliar del futuro. I am going to. Todo eso es going to, todo eso es el auxiliar. I am going to. Yes, I'm going to. Luego pondría el verbo, ¿ya? El verbo. ¿Cuál es el verbo ser? Yo voy a ser o yo voy a estudiar. ¿Cuál es el verbo ser? I'm going to be, ¿no? Allí sí pongo el verbo como es, no lo cambio. O sea, el verbo en infinitivo. Yo voy a ser. I'm going to be. I'm going to be. Si no quiero decir yo voy a ser, diría I'm going to study. Yo voy a estudiar. Entonces, luego del auxiliar, yes, I'm going to study. Yo voy a estudiar. I'm going to study. Yo voy a estudiar. Yo voy a estudiar para ser un doctor, o yo voy a estudiar pues en San Marcos University. In San Marcos University. Whatever university. University. Yes, I'm going to study in San Marcos University. I'm going to. Ok, vamos a ver ahora, ya en este cuadrito de aquí. Hasta allí, chicos, ¿alguna pregunta? A ver. ¿Qué estamos estudiando el día de hoy? ¿Present, past o future? Futuro. Futuro, future en English. Ok, future. Future. A ver, el verbo to be, chicos, ¿se ubica antes o después del auxiliar going to? El verbo después. El verbo to be, conjugado. Allá. El verbo to be va antes. Antes, muy el bien. I, you. Uh-huh, muy bien. El verbo to be se ubica antes del auxiliar del futuro, antes de going to. Very good. El verbo principal, ¿cómo va el verbo principal? En su base. En su forma básica, en su forma infinitiva, ¿ok? Infinitive. In infinitive, in infinitive form, ¿ok? En su forma infinitiva. Excellent. Entonces vamos a ver ahora cómo se conjuga. ¿Ya? De la forma afirmativa, affirmative, en el cuadrito, negative, affirmative, ¿ya? En la forma afirmativa, affirmative, negative, interrogative, que vendría a ser los questions, las preguntas, y short answers, respuestas cortas. Okay, short answers. Okay, let's start with affirmative sentence. Entonces allí vamos a conjugar de la forma afirmativa, okay, con una sola oración. Okay, con el verbo eat, comer. Ya, en este cuadrito, en el primer cuadrito donde está affirmative form, ¿ok? El verbo to be está de la forma normal, ¿no? De la forma larga, no está contraída. I am. ¿Ok? Entonces allí tenemos los sujetos, los subjects, ¿ya? Los pronombres. I, you, he, she, it, we, ¿ya? Luego viene they. Ok, I, you, he, she, it. Luego estamos ubicando, está allí con blue, ok, el verbo to be, conjugado. Ya sabemos que I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Luego el que está con rojo, yes, ubicamos el, ¿qué vendría a ser going to? ¿Qué vendría a ser going to?
un auxiliar del fu del futuro, ¿ok? Un auxiliar del futuro. Es como significaría voy a, ¿ok? Yo voy a. Luego se ubica el verbo principal, ¿ok? En la primera oración dice I'm going to eat. Yes, I'm going to eat. I am going to eat. Yes, que vendría a ser un yo voy a comer, ¿ok? Yo voy a comer. La segunda oración, you are going to eat. You are going to eat. Significaría un tú vas a, ¿no? Tú vas a comer. He's going to eat. Él va a comer, entonces va a. She's going to eat. It's going to eat. We are going to eat. We are going to eat. They are going to eat. Yes? Entonces, de esa manera se conjuga en la forma afirmativa. ¿Y qué es lo que cambia en la forma negativa? Solamente cambia la negación del verbo to be. ¿Ya nos dimos cuenta? Ok, la forma negativa, negative form, solamente está cambiando la negación del verbo to be. Entonces le voy a aumentar el not, ¿ok? I am not. Yo no voy a, entonces voy a negar. I am not. You aren't. Aquí sí está el verbo to be contraído con el not. Yes, you aren't going to eat. You aren't going to eat. Solamente cambia la negación del verbo to be. He isn't going to eat. She isn't going to eat. It isn't. We aren't. They aren't. ¿Ok? Lo único que cambia es la negación del verbo to be. ¿Ok? I am not, you aren't, isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Y luego ubicamos el going to de la misma forma, ¿ok? I'm not going to eat, you aren't going to eat, he isn't going to eat. ¿Ok? What about interrogative? Igual que las otras estructuras gramaticales. Cuando preguntamos, ¿ok? Cambia de posición. En este caso, ¿quién está preguntando? El verbo to be, conjugado. El verbo to be conjugado. Entonces cambia de posición. ¿Ok? El verbo to be pregunta y en segundo plano va el sujeto. Entonces en vez de decir I am, para que sea pregunta, tengo que invertir. Entonces el verbo to be pregunta, I am going to eat. Voy a comer y luego necesariamente tengo que poner el question mark, ¿no? El signo de pregunta. I am going to eat. Am I going to eat? Sería la pregunta. Am I going to eat? Am I going to eat? Short answers. De la misma forma, ya tengo que responder con el verbo to be, primera persona, ¿no? Yes, I am. Yes, I am. I am going to eat. Yes, I am. Esto, la respuesta se parece al present continuous, ¿no? Al presente continuous. Se responde de la misma forma. No, I am not. No, I am not. Sería en la forma negativa. Are you going to eat? La segunda pregunta. Are you going to eat? Are you going to eat? Are you going to eat? Yes. ¿Cómo se respondería?
A ver, Adriana, ¿cómo respondería? Are you going to eat? Si es afirmativo. Ya soy yo. Si es afirmativo, are you going to eat? Ya, también sí. Si te preguntan a ti directo, yes, I am. O si están preguntando, ya, también podría responder, yes, you are. Yes, yes, you are. O no, you aren't. Ya, yes, you are. No, you aren't. O yes, I am. No, I am not. También, de esa forma también puedo responder. Ok, y si pregunto con la conjugación del verbo to be is he going to eat? Is he, le están preguntando si él va a comer. La respuesta sería, is he going to eat? Is he going to eat? Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. Yes, he is. Very good. Yes, he is. Or no, he isn't. Excellent. Yes, he is. Or no, he isn't. Las respuestas tienen que ver de acuerdo al sujeto que estoy preguntando. ¿Va él? ¿Va a comer él? Yes, he is. Sí, sí lo va a hacer. No, sí, sí va a comer. No, he isn't. No, no. No va a comer. Y si yo pregunto, is she going to eat? ¿Cómo respondería? Yes, she is. Yes, she is. O no, she is. No, she isn't. Excelente. Si yo pregunto, nosotros en plural, si nosotros vamos a, are we going to eat? Yes, we are. Yes, we are. No, we are. No, we aren't. No, we aren't. Allí yo he recortado demasiado que no salió el day. Y si yo pregunto, are they going to eat? Are they going to eat? ¿Cómo sería la respuesta? Are they going to eat? Are they going to eat? Yes, they are. Yes, they are. Oh, no. No, they aren't. No, they aren't. Excellent. Very good. Ya, ahora vamos a, chicos, vamos a ver un vocabulario de algunos professions. Yes, para luego hacer nuestros ejercicios. Ok. Solamente es, chicos, aquí tener en cuenta la ubicación, ¿ya? La ubicación de la estructura gramatical. Recuerden, subject, verb to be conjugado, plus going to, plus the verb, ¿ok? Plus the infinitive verb, plus the infinitive verb. Future, plans for the future, ¿yes? Planes, yo voy a, él va a, nosotros vamos a, ¿ya? Aquí tengo professions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 professions, okay, 8 professions, yeah, study today, 8 professions, yeah, the first one is basketball player, yes, basketball player. Si quiero decir futbolista, pues tendría que cambiar nada más el deporte, ¿no? ¿Cómo sería futbolista? Vendría a ser soccer player, ¿no? Soccer player. Y si yo digo voleibolista, volleyball player. Volleyball player. Yes, volleyball player. Okay. Yeah. Basketball player, yeah. Okay, astronaut vendría a ser allí, está al costadito, ¿no? Mechanic,
carpenter, carpenter, computer programmer, yes, computer programmer, computer programmer, writer, writer, scientist, and photographer. Okay, basketball player, astronaut, mechanic, mechanic, carpenter, carpenter, computer, programmer, writer, scientist, me pasé el scientist, and photographer. And photographer. Photographer. Ok, aquí tenemos una actividad. Yes, an activity. An activity. Subraya las oraciones con going to. Eso lo hacen ya ustedes. Yes. Listen and complete. Yes. With the names of the professions. Can you guess? Aquí al costadito tenemos. Yes, las profesiones. A ver, vamos a leer qué está describiendo cada párrafo. Okay. ¿Qué profesión está describiendo cada párrafo? Think about the future. Dice, piensa acerca de tu futuro. Tengo una pregunta. What are you going to be? What are you going to be? Yes. ¿Qué quiero ser? Yes. What are you going to be? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? What are you going to be? Okay. Listen, ahora aquí tengo la descripción. Yes. Tengo que subrayar, chicos, esta oración. Yes, I'm going to be, I'm going to build great houses. I'm going to be great houses. Chicos, ¿qué profesión está describiendo? I'm going to build great houses. Houses. Astronaut, mechanic, carpenter, computer, writer, scientist. Mechanic. Carpenter. Carpenter. Remember that in the United States, it's very common to carpenters build great houses. Yes, because this material, it's they uses those materials in the United States. Yes, wood. Wood. Las casas en Estados Unidos mayormente están hechas de wood. Wood, que es madera. Yes. Madera. Entonces, I'm going to build great houses. Los carpinteros los van a construir casas grandiosas. Ok. I'm going to build. Está hablando en primera persona. Yo voy a construir, build, construir. Yes. Build, construir. I'm going to build great houses. Yeah. Please, you have to write here. Aquí tienes que escribir la profesión. Ok. Going to. Okay, going to build, la profesión. La segunda. I'm going to write great stories. I'm going to write great story. Which profession is it? ¿Qué profesión es? I'm going to write great stories. I'm going to write great stories. I'm going to write great stories. Which profession is it? Writer. Writer. That's right. Right here, please. Right here, the profession. Next. I'm going to take... Bueno, ¿qué quiere decir la oración? I'm going to write great stories. Yo voy a escribir historias grandiosas. Okay? Future. I'm going to write. Next one. I'm going to take great pictures. I'm going to take great pictures. Photography, algo así. Yeah, right. That's right. Take pictures. Take pictures. Yo voy a tomar, yes, yo voy a tomar fotos, imágenes grandiosas. Okay, I'm going to take great pictures. Yes, escriba aquí, right here, the name of the profession. Next, I'm going to fly. I'm going to fly
I'm going to fly great rockets. I'm going to fly great rockets. Astronauta. Astronaut. Hence, astronaut. Fly, volar, ¿no? I'm going to fly it. Great rocket, rocket. Los rockets vendrían a ser los cohetes, ¿ok? I'm going to fly great rockets. Yo voy a volar cohetes grandiosos. I'm going to fly great rockets. Ok, great rockets. Allí tienes que escribir el nombre. Now listen, please, and listen, and listen, and write, listen and write the numbers, ok? Listen and write the numbers. Listen and write the numbers. The number one is done. La número uno está hecha. Yes, hey now, listen to me. I'm going to write your stories. Wait and see. Can you guess what I'm going to be? I'm going to be a... I'm going to be a writer. Okay, this is number one. Okay, ahora van a escuchar, chicos, y van a enumerar. Okay, number one. Activity number two, listen and number, okay? Hey now, listen to me. I'm going to build great houses, wait and see. Can you guess what I'm going to be? I'm going to be a carpenter. I'm going to be a carpenter. This is number two. Number three is, hey now, listen to me. I'm going to fly three rockets, wait and see. Can you guess what I'm going to be? I'm going to be an astronaut. I'm going to be an astronaut. And number four is, hey now, listen to me. I'm going to take great pictures, wait and see. Can you guess what I'm going to be? I'm going to be a photographer. I'm going to be a photographer. I'm going to be a photographer. Okay? Yeah. Number one is, which profession is number one? Dígame las profesiones. Which profession is number one? Carpenter. 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 Carpenter, number one? No. Está hecho ya number one. ¿Qué profesión era number one? Está allí en hecho. Number one is writer. Ya está allí marcado. Number one. Number two is. Pero ahí solo en los cuadritos dice número uno. Los demás están vacíos. Sí, por eso. Allí tengo que enumerar según yo como mencioné. Primero, claro, está. Primero está writer. Number two mencioné a carpenter, ¿ok? Donde está carpenter, tengo que ubicar number two, ¿ya? Tengo que escribir number two. Number three, ¿qué profesión escucharon? Astronaut. 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 And number four, el que queda, ¿cuál fue? Photographer, ¿ok? Photographer. Number one. A ver, menciónenme, chicos. Number one. Number one, ¿qué profesión era? Writer. Writer. Number two. Carpenter. Carpenter. Number three. Astronaut. Astronaut. Number four. Fotógrafo. Ok, chicos, ya está por terminar nuestra sesión. Y en, con las profesiones aquí me hacen oraciones, ¿ya? Me hacen oraciones conjugando, pues, subject, verb to be, going to, plus the professions. Ok, ¿qué quiere ser él? He's going to be an astronaut. Number two sería con she, ¿no? She's going to be a scientist. She's going to be a scientist. Así de esa manera tengo que escribir. Number three, she's going to be a writer. Okay, she's going to be a writer. Okay, de esa manera. Number four, he's going to be a
Photographer. Photographer. Number five.